Nosotros entendemos que en la Argentina, más allá del proceso, digamos, del desarrollo del cooperativismo que nace en el siglo XIX, o sea, en el siglo XIX nace institucionalmente. El hecho de la cooperación en el hombre es tan antigua como el propio hombre. Se fue desarrollando en la Argentina, sobre todo dentro del cooperativismo agropecuario. A partir de ahí, este proceso hace que también busque una regulación, digamos, a estas entidades. Primero se regularon en el Código de Comercio como sociedades cooperativas dentro del capítulo de las sociedades anónimas. Luego, en el año 1926, se regulan con la ley 11.388, que es la primera ley de cooperativas en la Argentina, que tuvo una vigencia hasta el año 1973, que se dicta la ley 20.337 en la Argentina. Es una ley que tiene críticas por el hecho que es una ley muy reglamentarista, incluso se habla que es una ley marco, porque con esa ley yo tengo que resolver problemas de las cooperativas agrarias, de las de trabajo, de las de viviendas, de las de provisión, de las de crédito. O sea, es una sola ley para cualquier tipo de cooperativas. O sea, nosotros hemos hecho un proceso inverso al que se dio, por ejemplo, en un país muy cercano a nosotros, que es el Uruguay. El Uruguay tuvo primero, hasta el año 2008, leyes para cada tipo de cooperativas y en el año 2008 unificó en un sistema que se llama, la ley se llama sistema cooperativo, en donde regula una parte general de las cooperativas y después regula cada uno de los tipos. Algo similar a como nosotros tenemos hoy la ley de sociedades comerciales, que sería muy bueno que en la Argentina pudiéramos tener esto. Porque ¿qué nos ocurre hoy? Digamos, y por esto un poco el posgrado en gestión de economía social. Primero, la ubicación, digamos, nosotros ubicamos a estas empresas cooperativas dentro de la economía social, es decir, la economía social que toma como eje al ser humano, más que al capital, digamos, para que se haya una interrelación entre cuáles son las necesidades que tiene esa persona, sin, obviamente, tratando de ver que hay recursos que son totalmente finitos en relación a las infinitas necesidades que puede tener el hombre. A partir de ahí, de esa ubicación de la cooperativa, surgen varios problemas hoy en la Argentina, sobre todo de la década del 90 a la fecha, y sobre todo con un tipo de cooperativa que es la cooperativa de trabajo, de la cual no todos los profesionales estamos en condiciones de abordarla ni tener el conocimiento necesario para hacer un asesoramiento integral, que es lo que plantea el posgrado. Es decir, el posgrado plantea que el abordaje de la cooperativa de trabajo no se haga solamente desde un punto de vista económico o jurídico, sino un abordaje interdisciplinario, porque acá juegan muchos factores como es lo sociológico, lo psicológico, el trabajo en grupo, para que esas cooperativas puedan tener éxito, digamos, en su desarrollo. Y una de las grandes discusiones que se ha generado dentro del cooperativismo en estos últimos años tiene que ver precisamente con las cooperativas de trabajo, en las cuales hay que distinguir claramente tres grupos totalmente distintos de cooperativas de trabajo, y ahí se ven los resultados que se van obteniendo a través de cada uno de estos tres grupos. Porque el desarrollo se dio de esta manera, por eso dentro de la doctrina cooperativa, del movimiento cooperativo, se hace como una distinción, digamos. Por un lado, las cooperativas de trabajo clásicas, que son las que nacen de abajo para arriba, que es como deben nacer, o sea, nacen porque hay una necesidad sentida y porque el grupo entiende que la mejor manera de llevar adelante, resolver su necesidad a través de una gestión autónoma y democrática, pero eso lo decide el grupo, no se lo impone. En segundo lugar están las cooperativas de trabajo que han servido para recuperar empresas, que ese es un proceso también muy rico en la Argentina, que llevó incluso a la modificación de la ley de concursos y quiebras, primero en el año 2002 y luego la última modificación en el año 2011, que ha tratado de encuadrarla, digamos, a la cooperativa de trabajo dentro de este proceso de recuperación de una empresa en estado de insolvencia, a través de la conformación de cooperativas de trabajo por sus propios empleados, digamos, por los que fueron empleados
constituir una cooperativa de trabajo y poder gestionarla. Esto tiene muchos problemas que también tienen que ser abordados desde distintas disciplinas para poder lograr un buen asesoramiento. Y en tercer lugar están las cooperativas creadas por el Estado, con la cual nosotros tenemos una mirada crítica sobre estas cooperativas, que son los planes Argentina Trabaja, pero una mirada crítica porque lo que entendemos es que las cooperativas tienen que nacer de abajo para arriba. Y la imposición muchas veces ha generado que estas cooperativas no tengan éxito en el mediano o largo plazo. Es decir, ¿por qué se da esto? Primero porque muchas veces los cooperadores no saben que están constituyendo una cooperativa. En segundo lugar, no se ha dado el acompañamiento o la capacitación necesaria, pese que el gobierno ha establecido a través de distintos decretos del Instituto Nacional de Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que hay que capacitar. Pero son capacitaciones muy, muy pequeñas, digamos, en tiempo, que no alcanzan para que quienes constituyan esas cooperativas de trabajo estén totalmente imbuidos de lo que es la doctrina cooperativa, de lo que son los principios cooperativos, para poder obtener un resultado y que a su vez eso les sirva de herramienta de trabajo, no para una coyuntura, sino que les sirva de herramienta de trabajo para toda su vida. Y ahí es donde vemos que tenemos los mayores problemas. Y por eso nos parece adecuado que los profesionales que tenemos algo que ver con el movimiento cooperativo estemos preparados para abordar todos esos conflictos. Uno de los requisitos fundamentales que tiene el cooperativismo para poder ser exitoso es que quienes conforman una cooperativa tengan una decisión de cada uno de los cooperativistas para poder integrarse, juntarse y entre todos juntos salir adelante o llevar una actividad adelante. Eso significa la creación de una cooperativa desde abajo hacia arriba. Pero lo que ha intentado, lo que ha promulgado, lo que ha insistido el gobierno nacional y también el gobierno provincial, es la creación de las cooperativas desde arriba hacia abajo, desde el gobierno impulsando a personas a que se unan en forma cooperativa. Le preguntamos a Elena Albornoz si había datos con respecto a, ya con varios años de esta experiencia que comenzó en el año 2004, 2005 aproximadamente, si hay datos de cuántas de estas cooperativas han logrado sobrevivir en estos años. En su momento, en los años 2005, fue como el boom, digamos, de las cooperativas de trabajo que se fueron creando, tomando como base estadísticas de la provincia de Entre Ríos, sobre todo en Concordia y en Paraná, y quedan, digamos, vigente un 10, un 15% de todas aquellas que se conformaron en su inicio. Pero precisamente porque faltaba esto, digamos, faltaba la educación. Más allá que en la zona de la costa del Uruguay se ha dado una experiencia importante, porque las cooperativas que han entendido de, digamos, qué es lo que están gestionando, han constituido una federación de cooperativas de trabajo en la costa del Uruguay, porque la experiencia de Gualeguaychú, de Concepción del Uruguay, fue muy rica, digamos, pero porque hubo un acompañamiento importante por parte de los municipios, sobre todo la ciudad de Gualeguaychú. Digamos, el municipio entendió necesario ese acompañamiento. Hoy están trabajando solas, porque de eso se trata, es decir, que haya primero un acompañamiento para que después estas cooperativas puedan generarse solas. Lo que nosotros vemos, digamos, críticamente es lo que pasa, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, o a la provincia de Buenos Aires, que evidentemente se ve que en algunos sectores ese acompañamiento no se ha dado como corresponde, porque hay como una distorsión de lo que es la figura de la cooperativa de trabajo, que la ven más como una solución que ha venido desde el Estado. Por eso cuando a veces se hacen los reclamos, se hacen queremos que nos paguen, que el Estado nos pague, si en realidad el Estado no tiene por qué pagar nada de la cooperativa, es la cooperativa la que tiene que generar sus propios excedentes para poder distribuirlo entre los socios. Entonces, me parece que desde la facultad, a través de estos posgrados, de trabajos que se están haciendo de investigación, lo que queremos es ayudar, digamos, o colaborar con una mirada no crítica destructiva, sino crítica constructiva para un mejoramiento de este proceso.
Es clarísimo y rotundo el dato. Solamente el 10 o 15% de las cooperativas de trabajo creadas desde arriba hacia abajo, o sea, impulsadas por el gobierno nacional o provincial, han logrado sobrevivir durante el tiempo. Y esto tiene que ver con la capacitación, con el compromiso, con el conocimiento de qué es una cooperativa. Una cooperativa se conforma para que las personas que la integran trabajen y tengan los resultados de ese trabajo, no que el Estado les tenga que seguir pagando siempre el sueldo. Es totalmente distinto y este es el objetivo de la capacitación y de la formación que se necesita en este tipo de actividades. Le preguntamos ahora con respecto a las mutuales, a la mutualidad, ¿cuál es la realidad hoy? Bueno, en el caso de las mutuales es otro el proceso que han tenido, digamos, están como unidas en un inicio, pero las mutuales tienen otro objetivo. Las mutuales tienen como objetivo resolver necesidades que tienen que ver más con las contingencias sociales del ser humano, que son la salud, la enfermedad, apoyo o crediticio. Y bueno, ahí nos encontramos con mutuales genuinas que están trabajando bien y mutuales que han utilizado, digamos, la figura de el préstamo de dinero de forma distorsionada en relación a lo que plantea no la ley, porque la ley de mutuales es una ley muy, también es del año 1973, pero es una ley que tiene 35 artículos, tampoco resuelve mucho las situaciones que se dan hoy en la práctica, pero hay muchas resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Economía Social, de Economía Social y Asociativismo de la Nación, que lo que pretenden es encuadrarlas a las mutuales para que esos préstamos se hagan con un interés adecuado, que realmente lo que estén haciendo es prestándole un servicio a quien se asocia a la mutual. Pero hay distorsiones en ese sentido. No, digamos, cumplen otro rol dentro de la economía.